Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos a este nuevo capítulo de La Mesa de las que Sobran. Hoy 23 de agosto, este es el capítulo número 7 ya, y estamos súper contentas con los resultados que hemos tenido, así que bienvenidas. Hoy día vamos a conversar sobre cosas muy interesantes, así que voy a presentar al panel de inmediato que nos acompaña en esta primera parte. Mi colega, conductora de Estación Central en Radio USACH, directora de la Fundación Niñas Valientes, conductora de Agenda de Género, tremendo programa que ha sido un gran aporte para los temas, poner los temas feministas en la agenda justamente. Además, amiga personal, una persona que conozco hace muchos años y admiro también hace muchos años, Lucía López, bienvenida a la Mesa de las que Sobran. Muchas gracias, Alejandra. En ninguna parte me habían presentado tan amablemente. Así que muchas gracias por esta presentación. Además, muchas gracias por la invitación a este súper buen programa. Me encanta que cada vez más se abran más espacios de discusión, de difusión de información y de debate pluralistas, que le den espacio también, como tú dices, a esas voces que no están representadas muchas veces en los medios tradicionales. Así es. Y ya es segunda vez que está con nosotros, porque además, además de ser diputada, es muy buena comunicadora, voy a decirlo, del Partido Comunes también, y una de las garantes en las negociaciones entre el Machi Celestino Córdoba y el gobierno, y por eso también queremos conversar ampliamente con ella el día de hoy. Claudia Mix, bienvenida a la Mesa de las que Sobran. Gracias, Ale, por lo de la comunicadora. No sabía que tenías esa característica, pero la verdad es que sí, soy buena para conversar al menos. Así que agradezco la invitación y tremendo programa. Yo también les sigo, estoy muy feliz por estos espacios, así que muy bien. Y también está con nosotras hoy día Isabel Figueroa, ella es abogada y además defensora de los presos mapuche en Angol. Hay mucha confusión también con lo que pasó con el Machi Celestino, ¿no es cierto?, versus lo que está pasando con los presos de Angol. Por lo tanto, vamos a conversar con Isabel sobre toda esta situación. Estaba leyendo recién, hace poquito, ¿no?, que podían comenzar su huelga seca el lunes, así que vamos a conversar contigo, Isabel, sobre todas esas cosas. Bienvenida a la Mesa de las que Sobran. Muchas gracias, Alejandra, por el espacio y por permitir en el fondo conversar de este tema tan importante a 112 días de la huelga de hambre de los prisioneros políticos mapuches de la cárcel de Angol. Muchas gracias. Exactamente. Gracias a ti también por estar esta mañana. Claudia, partamos, ¿te parece?, justamente con ese tema. ¿Cómo fue este proceso? Todo lo que pasó detrás del acuerdo entre el Machi Celestino, si fue muy difícil negociar con el gobierno y con estos ministros que, digámoslo, son ministros que vienen de la dictadura, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que no creo que debe haber sido muy fácil. Claudia, cuéntanos, ¿cómo fue este proceso? Mira, yo creo que primero hay que dejar súper claro que en las conversaciones directamente con los ministros no han estado más que las vocerías o sus abogados, en el caso de Isabel, me imagino, pero principalmente ellos. Yo creo que quien pretenda atribuirse una participación más allá de eso comete un error tremendo, porque creo que en eso hay que ser súper claro. Nosotros fuimos invitadas a ser observadoras y garantes de un acuerdo en particular con el Machi Celestino Córdoba. Previo a eso, nuestro aporte fue haber estado emplazando al gobierno constantemente, principalmente al ministro Larraín, no hay que perder el foco también, el foco está puesto en justicia, y además, desde el momento que fuimos a verlo, y antes, como generando muchas cartas de apoyo a nivel internacional, de organizaciones de derechos humanos, todo el trabajo comunicacional, de hecho, cada una de las declaraciones, cartas, que salían, eran visadas por las voceras, jamás, por lo menos desde nuestra diputación, jamás quisimos tomar un rol que fuera más allá de lo que las mismas vocerías nos permitían hacer. Yo creo que eso es muy importante decirlo. Yo creo que acá tanto Cristina Romo como la Lamien y Giovanna Tavilo fueron súper importantes en las conversaciones y el Machi directamente, tanto con tanto con el ministro Larraín como con el subsecretario. Ahora, además, hay organismos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ACNUR y el Colegio Médico, que a nivel regional, también lo voy a decir con fuerza, que a nivel regional, porque acuérdense que la vez pasada, cuando tuvimos la primera entrevista, participé del panel con ustedes, yo hice un llamado público a que la presidenta del Colegio Médico se pronunciara, ¿se acuerdan o no? Sí, bueno, lo digo porque lo reafirmo porque, sí,
¿sabes por qué lo digo? Y esto tiene que ver con los presos de Angol, porque también estuvimos mucho con Rodrigo Curipán, nosotros estuvimos también ahí, tuvimos la posibilidad de estar con los presos políticos que están en Angol, ver las condiciones que están, una situación bien compleja, y ¿por qué lo digo? Porque una de las cosas que ellos nos pidieron en su oportunidad fue que ojalá se involucraran esta vocería de organismos, pero a nivel nacional, al menos para pronunciarse respecto a lo que estaba pasando, y obviamente generar solidaridad. Uno no espera que salgan a involucrarse en temas judiciales, pero sí estamos hablando de exigir el cumplimiento de un convenio que ya tiene 11 años de vigencia, y por otro lado, presionar al gobierno finalmente para que se sentara en una mesa de diálogo de alto nivel político, que es parte de las solicitudes que han tenido las vocerías, para avanzar. Ahora, en particular con el tema de Machi Celestino Córdoba, porque aquí se llevan vocerías distintas, ustedes lo han dejado súper claro, y los acuerdos también y los avances de esas conversaciones han tenido distinta recepción desde el gobierno. El gobierno se ha cerrado a hablar con los presos políticos de Angol y tuvo mejor recepción para hablar con el Machi, y en ese camino nosotros que fuimos presionando, obviamente, al ministro, tratando de que se viera. Obviamente aquí es impresentable que tengamos que tener hoy día a 26 otros presos en huelga de hambre y 8 que de ellos que ya llevan, ¿verdad?, 112 días arriesgando su vida para que el Estado de Chile cumpla un convenio. Nos parece de verdad que eso debe ser condenado de todas maneras. Y el acuerdo con el Machi finalmente fue conversado por ellos, fue hablado por ellos, evitando también ya los últimos días de que el Machi pudiera finalmente entrar en huelga seca, que era complejo, ¿no?, por la debilidad de su estado de salud, y que finalmente a mí el mismo día de la firma de este acuerdo me llama una de las voceras y me invita a ser observadora de ese acto formal, más bien para poder tener cierto seguimiento del cumplimiento de lo que allí estaba acordándose. No obstante, yo también tengo que decir, porque soy bien sincera, es que el gobierno se negó harto a que nosotros estuviésemos presentes. Eso te iba a preguntar. ¿No le gustó que tú estaba Carol Cariola? Estaba Carol, yo estaba la Emilia Nullado y estaba el senador La Torre. Uno de los cuatro que fuimos invitados a ser observadores de la firma. Y en el proceso de la firma, hubo una solicitud explícita de parte de Sergio Mico, que en el fondo era el que estaba planteando que el gobierno accedía y avanzaba en la firma de este acuerdo, pero que nosotras no podíamos estar presentes. Se generó un debate al inicio, que de hecho estaba planificado que eso se firmara antes del mediodía, y terminó firmándose un par de horas más tarde, porque el Machi insistió que a quien él había escogido, y habían otras personas más, ojo, habían un dirigente de la zona, de derechos humanos, personas de confianza del Machi, en definitiva era a quien él quería invitar, no solo por el apoyo previo, sino que también quienes podíamos de una manera u otra, después de terminado ese acto, poder velar porque se cumpliese, ¿no? Y ahí en ese sentido yo creo que no es menor decirlo. Yo no tengo ningún problema porque tuvimos ahí un pequeño debate con Sergio Mico respecto a la participación de nosotros en esa observación, en ese acto. Y de hecho las conversaciones que mantuvo el Machi con el ministro, nosotros no estuvimos presentes. Solo estuvimos en el acto de la lectura del acuerdo y de la firma del acuerdo. Pero ahí estaba Sergio Mico, estaba un representante del Colegio Médico, porque no estaba presente Isquia, y había representantes también de ACNUR. Hay que decirlo porque yo creo que lo que sale después para afuera es que fue un acto de una foto casi, y no fue así, porque hubo harta resistencia a nuestra presencia en ese espacio. Eso es importante. Eso habla mucho de que no querían que existieran otras personas ajenas a lo que estaba pasando. O sea, eso es súper importante contarlo y decir la verdad, ¿no es cierto? Porque poco se habla, a veces hay mucho como oculto detrás. Entonces,
nos cuesta entender a veces esto que está pasando. Isabel, por otro lado, como bien decía Claudia, ¿no es cierto? Tú representas a los, como tú bien decías, a los prisioneros políticos mapuche en Angol, que no han depuesto su huelga de hambre y que estaba leyendo, como te decía yo recién, que había ahí, que es posible que el lunes comience su huelga seca de hambre, ¿no? Isabel, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no se llega a un acuerdo con ellos? Si podemos explicar un poco cuál es la diferencia entre lo que está pasando con el Machi y lo que está pasando en Angol. Bueno, Alejandra, yo creo que principalmente tiene que ver con que son huelgas que, si bien se originaron en la misma fecha, son distintas. Si bien los prisioneros políticos mapuche de Angol, claro, todos son del pueblo mapuche, el Machi Celestino es una autoridad ancestral del pueblo mapuche, también provienen de distintos lugares, de distintos territorios, tienen también quizás distintos pensamientos en varias cuestiones, y aquí la forma en que se organizó, digamos, desde un inicio la huelga fue a través de ellos, de los 8 huelguistas que continúan, digamos, estos 112 días en huelga, a través también de sus representantes, que son los huerquienes y Lonco, en particular de la zona de aquí de Malleco, y esa ha sido la forma que han mantenido hasta ahora. Entonces, creo que eso es importante, claro, decirlo, o sea, es digamos, ha sido autónoma, digamos, esta huelga de hambre, ajá, y sin lugar a dudas, claro, se respeta lo del Machi y todo, pero es una huelga autónoma y todo lo que tenga que ver con una negociación, digamos, tiene que ser directamente con el ministro de Justicia, y que es lo que han señalado los huerquienes, de que se requiere una mesa de alto nivel político, efectivamente, y esa mesa de alto nivel político, efectivamente, es con el ministro de Justicia. Ahora, como tú decías, es verdad, este día lunes a las 9 de la mañana, si el ministro de Justicia, Hernán Larraín, no se pronuncia sobre lo que ya hace 2 semanas atrás se conversó con él, de cuáles eran en concreto las demandas en específico de los huelguistas, ellos van a iniciar la huelga seca, que entendemos que es algo ya más extremo aún y que lamentablemente pone aún más en riesgo la vida de ellos y que claro, lamentablemente sí, muy prontamente podría tener un desenlace no como el que queremos, esperamos. Y entendemos también que el gobierno ha actuado con una inoperancia y con mucha tardanza, sobre todo porque, como te decía, hace 2 semanas atrás se conversó con el ministro. ¿Cuáles fueron esos acuerdos de hace 2 semanas? Y él dijo en el fondo que en 12 días iba a resolverse los planteamientos que se habían puesto en la mesa en esa ocasión. Hoy día se está, digamos, haciendo pública esta situación a raíz de que el ministro incumplió esto. Entonces, lo que se había acordado básicamente era establecer una mesa de trabajo para la aplicación efectiva del convenio 169 de la OIT en el ámbito del sistema penal y del sistema penitenciario. Perfecto. En este sentido, el ámbito en el sistema penal tiene que ver, pueden ser múltiples formas que encuentre, digamos, el Ministerio de Justicia para poder llevar a cabo la aplicación del convenio 169 de la OIT, ya sea una modificación del Código Procesal Penal que tenga que ver con la prisión preventiva, o al momento de dictarse la sentencia en la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal, que también entiendo que ahí sí hay un proyecto de ley que presentó la diputada Emilia Nullao que igual va en algún sentido parecido a esto. O sea, existen múltiples mecanismos que tiene el gobierno para poder también hablar con los otros poderes del Estado, como el Poder Judicial también, para poder bajar, digamos, el convenio 169 de la OIT en los momentos en que tengan que aplicarlo los jueces. ¿Ya? Claro. También es necesario que los tribunales de justicia sean, al momento de resolver la medida cautelar que se va a aplicar a un mapuche que lucha, que está en resistencia, que tiene participación en recuperación de tierra, es importante que en ese momento y al momento de dictarse una sentencia absolutoria, condenatoria, se vea el convenio. Porque eso es lo que dice el artículo 10.2 del convenio 169 de la OIT, y lo dice en términos imperativos. Deberá darse la preferencia a una sanción distinta al encarcelamiento.
Entonces, no es aquí que nosotros, o que en el fondo los huelguistas estén pidiendo algo que no esté en el derecho, en el, nuestro ordenamiento jurídico. Eso lo está, está garantizado, y no lo han querido aplicar en estos 11, 12 años ya que está firmado y ratificado, vigente plenamente el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Entonces ya, cuando dicen ellos que quieren, ellos, hay que respetar el Estado de Derecho, por favor, ellos apliquen hoy día la ley y cúmplanla. Y eso es lo que no están haciendo. Eso es, justamente. Entonces esas son las peticiones. O sea, las peticiones tienen que ver con cumplir la ley al final, ¿no? Exactamente. Lucía, estamos conversando sobre la diferencia, ¿no es cierto? Está lo del Machi Celestino, estamos hablando sobre lo que pasó, en lo que sucede en Angol con los prisioneros políticos, pero también anoche hubo, lamentablemente sucedieron algunas cosas, aquí estoy, tengo abierto La Voz de los que Sobran, ¿no es cierto? Y hubo un niño que, una niña, perdón, que fue perjudicada en un enfrentamiento donde se quemó un camión, ¿verdad? Y había una familia, y a una niña le llegaron perdigones. Yo voy a ser súper honesta, yo me pregunto acá, y no sé si tú compartes conmigo esta pregunta, yo vi que salió la defensora de la niña, y me parece muy bien, tiene que aparecer, ¿no es cierto? Y ella se creyó por este disparo que hirió a esta niña de 9 años, según entiendo. Pero también, digámoslo, la niñez, en un reportaje que se llama La Niñez Marcada, se habla de que hay al menos 133 niños y adolescentes que han sido agredidos física y psicológicamente en los últimos años por la policía chilena. Su delito, pertenecer al pueblo mapuche. Así lo revelan las denuncias ante el Poder Judicial en investigaciones que en algunos casos son calificados como tortura. Tenemos el video de Patricia Muñoz, pero antes me gustaría preguntarte justamente qué te parece a ti que en esta ocasión hayan salido tan rápidamente, ¿no?, a hablar, pero en los 133 niños anteriores, que también fueron perjudicados por el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, salieron de inmediato, ¿no? Porque se trata, es como que si hubiesen dos clases de niños aquí. Sí, es una lástima tener que poner el ejemplo de las niñas, niños y adolescentes para demostrar lo discriminatorio, lo desigual que es el abordaje de la información, porque a eso apunta tu pregunta, ¿no es cierto? A la diferencia que hay en la manera en la que se enmarca la noticia. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Cómo son los protagonistas? ¿Cuáles son los atributos de los protagonistas de la noticia? Porque además, sin que haya habido una investigación, está la responsabilidad de lo que sucedió ayer, está asignada públicamente, incluso por líderes políticos, a una comunidad, ¿no es cierto? A una comunidad que pertenece a pueblos originarios, no hay duda, al menos en la vocería de esos liderazgos políticos que se posicionan en un lado del conflicto, a asignar esa responsabilidad. Entonces, es bien importante ver cómo efectivamente, y de manera histórica, la difusión de la información ha representado solo uno de los lados o uno de los intereses sobre el cómo interpretar la noticia, cómo interpretar el conflicto, partiendo porque efectivamente la información solo se enmarca en lo delictual. No sé si es fácil encontrar, para mí no, pero no es fácil encontrar para nadie, creo yo, información que aborde el fondo del problema, que hable desde lo político, desde la necesidad de generar nuevas realidades, nuevas conversaciones. Todo es periódicamente un acto tras otro, y es el emplazamiento a manifestarse sobre la condena a la violencia, que además tiene características y protagonistas. O sea, hay una investigadora argentina que se llama Natalia Aruguete, que ha hecho este año publica un trabajo sobre el enmarcamiento o el framing en la prensa chilena sobre el conflicto mapuche, y efectivamente entre las conclusiones está que se les presenta con atribuciones negativas cuando están en actitudes activas, en posiciones activas, y con atributos positivos cuando son pasivos, como por ejemplo recogiendo lo que el gobierno ofrece.
Otra característica es que todo se aborde desde el concepto del ataque, entonces se define inmediatamente cuál es el problema, y así una serie de otras cosas que nos presentan como un conflicto que tiene un protagonista, que es la comunidad mapuche, y el resto del país, el Estado, el orden, la seguridad, las fuerzas. En ningún momento, salvo en, no sé, en CIPER, por ejemplo, se ha tratado de profundizar. Hay un artículo ahí sobre los, por ejemplo, grupos de campesinos organizados, armados, cuál es el rol que tienen en algunos casos, cómo se han posicionado. Ese grupo, por ejemplo, o APRA, no existe en la prensa tradicional. No hay artículos que hablen sobre ello. Entonces, está súper enmarcado el conflicto para que la ciudadanía lo entienda desde una sola perspectiva y de alguna manera se siga atribuyendo la responsabilidad del conflicto solo a la comunidad mapuche. Salvo en excepciones cuando se dice, pero no todos los mapuches. Hay mapuches que quieren paz y hay mapuches terroristas. No hay otros grupos participantes en este conflicto, no hay otra responsabilidad. No hay más personas que pudieran actuar y tener una injerencia en atribuirse responsabilidades de siglos del Estado chileno, por ejemplo, y en las responsabilidades actuales. Porque cuando uno escucha al presidente de la República o a los ministros, hoy en día es solo hablando de condenar la violencia que está enmarcada en un grupo de personas que tiene unas características delimitadas y que pertenecen a una comunidad. No hay nadie enfocando el problema de fondo. Ahora, lo relevante de mencionar es que pese a esta histórica manera de enmarcar la noticia, la ciudadanía chilena piensa otra cosa. Y gracias hoy, más que hace probablemente medio siglo atrás, es posible, gracias a tecnologías como las encuestas, saber que desde el año 2013, 7 de cada 10 chilenos creen que el Estado de Chile le debe al pueblo mapuche sus reivindicaciones, le debe otro estatus, le debe otras garantías. 7 de cada 10 chilenos hoy creen que el pueblo mapuche es discriminado. Y eso es importante porque ya no hay piso político para seguir intentando construir una realidad que el país la entiende distinta a cómo se ha tratado desde la élite de enfocar el problema. Y recuerdo un poco, pese a que la frase es muy vaga y tiene también sus cuestiones, y uno las puede cuestionar, hoy día uno de los titulares del diario La Tercera, con Joaquín Lavín, él diciéndole a los poderosos que dejen de luchar por el poder porque ya lo perdieron. Sí. De alguna forma, pese a que sea un súper debatible, digamos, ese discurso, pero de alguna forma esto del abordaje de la noticia sí tiene ese sentido, como dejemos de tratar de instalar que es el pueblo mapuche el conflictivo, que es el pueblo mapuche el creador de la violencia, que no hay otros generadores de violencia, ejercores de violencia en la zona, o que el problema no es más complejo que estar tratando de seguir cada caso individualmente y emplazando al otro a decir, bueno, condenas, pero mira este caso. Y ayer pasó lo mismo, con el dolor que significa saber que una niña fue baleada de 9 años en un ataque incendiario en un camión. Se menciona el ataque incendiario en un camión porque además se describe que son 4 encapuchados los que llegan con armas. Con el dolor que eso significa, el hecho de que aparezca un caso para que se ponga sobre la mesa la necesidad de que el resto condene lo que está haciendo un pueblo mapuche, ya no tiene ni un sentido. No le hace sentido ni a la comunidad, ni tiene un sentido en intentar resolver el problema de fondo, que eso es lo más importante. O sea, seguir tratando de enfrentar esto de la manera delictual, lo único que hace es cada vez más alejarnos de una solución definitiva y que sea en línea con la idea de paz, como la entendemos en la ciudadanía, y no de dominación de un Estado chileno sobre un pueblo. Yo creo que sí, o sea, yo también tengo esa, ¿cómo decirlo?, esperanza de que el pueblo en general, ¿no es cierto?, los chilenos, que pusieron la bandera mapuche al tope en octubre pasado, ¿verdad?, claramente lo veamos de otra manera. Sin embargo, los medios de comunicación, como decía Lucía, tradicionales en general, ¿no es cierto?, no han sido un aporte en esto, ¿no? Como te decía, por ejemplo, anoche también hubo un baleo en una población y un niño también salió perjudicado, y eso yo no lo veo en las noticias. En cambio, para nada, no aparece. Claro, además, el Canal único, 3. El único caso que tú este último tiempo pudiste haber visto de un mapuche en situación de víctima fue el Lonco Aniceto. El Lonco Aniceto, al que se le quemó su camión, y en el fondo es como
lo que te contaba al principio de cómo se enmarca la noticia, es el lonco que quiere emprender, que está en la línea del desarrollo de Chile, que ha recibido y entiende el modelo de desarrollo como se le ha planteado al pueblo mapuche, lo ha aceptado y forma parte de él, y él es el único mapuche víctima que conocemos cuando está lleno todo el tiempo de situaciones de vulneración de los derechos humanos hacia los niños, niñas, adolescentes y toda la comunidad mapuche. Eso no aparece en la prensa, pero eso ya la ciudadanía lo sabe, lo conoce, lo entiende, lo percibe, entonces no tiene ningún sentido seguir intentando posicionar esa realidad que ya es completamente ajena a lo que piensa la ciudadanía. Comparte eso, Isabel, ¿tú cómo lo sientes? Tú que estás allá en Angol, digamos, que estás todos los días en contacto, ¿cómo lo sienten? ¿Y cómo lo sienten también los prisioneros? ¿Se sienten así también? ¿Sienten que hay un mayor apoyo que antes? Sí, yo creo que hay, se nota mayor apoyo que antes, que desde el estallido social ha existido, se nota por lo que decía también Lucía, que comparto plenamente sus palabras en torno a cómo los medios de comunicación usan ciertos casos puntuales de violencia para perseguir más al mapuche, para criticarlo más, y que no son ningún aporte en el fondo para poder resolver el conflicto, digamos, más importante, relevante, que es político, digamos, que es la demanda de recuperación territorial ancestral mapuche, y también de derechos políticos, sociales, económicos que le pertenecen a este pueblo en relación a su derecho a la autodeterminación. Lo que yo quería comentarte, Alejandra, y a las demás aquí panelistas también, es el tema de, en relación a un caso puntual de violencia infantil a un mapuche, uno de los huelguistas actualmente, que se llama Antuyanca, de los más jóvenes, él tiene 20 años, y a los 7 años de edad recibió un disparo en su mano, creo que fue en su mano. Y ese, ustedes pueden, hay algunas noticias que aparecen por internet, digamos, claro, los medios bien independientes, claro, pero no va a aparecer más, no va a aparecer más, y eso el ministro de Justicia está informado, ellos saben, tienen este conocimiento de que todos los huelguistas han participado en procesos de recuperación territorial, son luchadores de sus comunidades, y no solo de sus comunidades, porque en el fondo ellos luchan por todo un pueblo. Entonces, esta diferencia que ha, digamos, evidenciado notablemente Lucía, que de verdad, sí, encuentro que ha sido muy... muy clara en ese aspecto, se evidencia también en el caso puntual de Antuyanca, pero así también de varios otros presos que al momento de ser detenidos fueron torturados, como Víctor Yanquileo Pilquimán también, que es importante hacerlo notar, y no solo él, en fin, podríamos escudriñar más y encontrar situaciones similares de violencia policial, de represión firme de este Estado en contra de los mapuches que hoy día están en huelga de hambre. Claudia, ¿y tú cómo lo ves? La voluntad política también, ¿no? Más que, porque sabemos que lamentablemente hay un sector de la sociedad que tiene los medios tradicionales a su antojo, ¿no? Claro. Es cosa de ver al señor Sutil que habla cuando quiere, ¿verdad? Cuando se le da la gana. Hoy día el diario La Tercera es bien claro en poner esa portada donde sale Lavín como sonriente, moderno, ¿ah? Diciendo, como decía la Lucía recién, y haciendo un llamado, que ya perdieron, que por favor lo intentamos, vamos a perder sus privilegios, los van a perder, como no metiéndose dentro de ese grupo, ¿no? Él como saliéndose de ese grupo, y Piñera por otro lado cansado, un poco arrugado, ¿verdad? Hablando más bien del rechazo, y ahí, bueno, incluso con la... acompañado todo eso por esa columna de Daniel Matamala, ¿no? Donde como que habla de, divide al país entre el sí, el no, y ahora entre el rechazo y el apruebo. ¿Hay voluntad política para llegar a algún lado? Tú que estuviste ahí conversando con los ministros, ¿no es cierto? ¿Cómo se siente eso? Mira, la verdad que las conversaciones que hemos tenido con el ministro Larraín han sido bien tensas, ¿eh? Bastante... obcecado respecto del avance, sobre todo con los presos políticos que están en Angol y en Lebu, porque también hay otro grupo en Lebu, y que no menor la actitud que toma, porque él, por ejemplo, hubo, mira, cuando, de principio, cuando yo me refería a que era un día histórico ese acuerdo con el Machi, me refería a que en definitiva vamos demostrando, o ellos van demostrando, nosotros fuimos observadores de un proceso, pero el pueblo mapuche ha ido logrando de una manera u otra, a través de sus constantes luchas, que tienen la razón. Por eso que no es menor.
que es, hemos obligado de una manera u otra al gobierno a hacer una modificación, que no es la que obviamente todos esperamos, respecto a través de una resolución exenta que incorpora algunos aspectos del convenio, ¿verdad? Como bien, bien como de lado, ¿no? Y nosotros le hemos estado cuestionando esa declaración, esa resolución al ministro, le hemos estado presionando para que efectivamente se sienta a conversar. Yo creo que esperar más de este gobierno es bien complejo. Eso también hay que tener un sentido de la realidad. Yo lamentaría, la verdad, algún desenlace fatal de alguno de nuestros huerquén, el lonco, alguno en la miel. ¿Por qué? Porque yo no sé hasta dónde más vamos a poder avanzar con un gobierno que está cerrado al diálogo, definitivamente. Y eso a mí me preocupa. Yo creo que tenemos que ser capaces de tender algún puente que nos permita no perder a estos luchadores, ¿verdad? Y seguir y comprometer, y ahí sí que sí, comprometer a quienes están, digamos, a viva voz, ofreciendo gobiernos transformadores a corto plazo que incorporen sí o sí esta demanda legítima del pueblo mapuche, que no podemos perder de vista, porque lo que hay que sí demostrar, más allá de lo, del digamos, del detalle de la, del acuerdo del Machi, es que en definitiva hay un Estado, un gobierno que reconoce que no ha incorporado en su totalidad el convenio 169 de la OIT y que está al debe de ello, ¿verdad? Por tanto, la demanda es legítima y eso hay que olvidarlo. Y no es solo la salida al revés, no lo minimicemos a ese nivel, y eso también tiene responsabilidad a los medios, así como también, y yo también le agradezco a Lucía la claridad y la explicación respecto de los niños, sobre todo. Nosotros hemos hecho varios foros y cosas donde las imágenes son de verdad, Isabel los ve más directamente, pero hay imágenes donde hay un carabinero con un niño de guata en el suelo, y ese niño también fue baleado cuando era más chico, y todo tiene una historia traumática terrible, y que en definitiva nadie se hace cargo, ¿te fijas, no? Y lo otro, por ejemplo, a propósito de los medios, yo fui, denuncié y pedí que se castigara al diputado Cristóbal Urruti Coechea a propósito también del fake news que levantó, de esta trampa vietnamita. ¡Ay, eso es muy descarado! ¿Por qué no? ¿Cómo es posible que eso no tenga, perdona, exactamente, una amonestación? ¿De verdad? Porque ¿hasta cuándo? Lo mandé a la Comisión de Ética. La Comisión de Ética admitió, la declaró admisible la denuncia, y además yo le pedí al carabinero que oficiara, que me entregara los antecedentes, porque él además no solo dice que esa trampa está en la casa de un mapuche de la CAM, sino que además dice que hay funcionarios heridos. Está la magnitud de su mentira. Sí, claro, dice tres carabineros, dice. Exactamente. Tres carabineros heridos. Entonces nosotros le pedimos a carabineros que nos dijera cuáles eran los heridos, dónde se habían ido a atender, y pues con todos esos antecedentes yo también lo mandé a la Comisión de Ética, pero te indigna porque finalmente igual quedan las redes, queda dando vueltas, y se instala, ¿verdad? Y cambia el foco de lo importante, que fue parte de la discusión que nosotros también hemos dado en debate, porque cuando pasa todo lo que pasó en Curacautín, se cambia el foco del fondo, claro, del asunto, que habían, ¿verdad?, 27 presos políticos en huelga, que había una demanda legítima por un convenio, y se traslada el debate del Ministerio de Justicia al Ministerio del Interior. Entonces yo creo que también tenemos que tener ojo con eso, porque finalmente, entendiendo y condenando lo que sucedió, obviamente, no solo en Curacautín, sino que en la mayoría de las municipalidades que estaban tomadas por apoyo a la huelga, ya la demanda legítima, se termina como corriendo el foco en los medios, y de una manera u otra nosotros, sin darnos cuenta, aportamos a ello. Entonces hay que tener mucho cuidado de no perder de vista lo importante, lo del fondo, lo estructural, y en eso al menos nosotros como Frente Amplio obviamente estamos súper comprometidos a seguir empujando, y que obviamente, y yo insisto en eso porque de verdad que no quiero lamentar una muerte. Creo que también para el gobierno no es el mejor escenario para enfrentar que alguno de nuestros lamienes hoy día pueda... Ojalá que lo entiendan así. Ojalá. O sea, lo entienden, pero es más, yo les voy a contar otra cosa. En algún momento llegó a creerse que el Machi podía tener COVID. Y que ¿tiempo? Fondo, porque su señora tenía COVID, ¿no? O sea, claro, se pensó. Pero al final, y lo voy a decir con toda la responsabilidad del mundo, pero era un buen argumento para el gobierno, ¿entendió, no? Entonces yo creo que hay que tener cuidado con esas cosas. Porque ¿con cómo informamos?
porque, por ejemplo, pasó también con las dos lamienes que fallecieron en esta comunidad de Ercilla. O sea, se generó una bola de nieve totalmente con personas falsas, con fotografías falsas, y la verdad es que terminamos hiriendo quizás más por buscar justicia de una mala manera, terminamos hiriendo más a esa familia. Fue muy fuerte lo que pasó ahí. Creo que un súper buen ejemplo de lo que tú estás tratando de expresar, Claudia, que es esto de que tenemos que tener mucho cuidado con las informaciones que entregamos. Isabel, yo te quería preguntar, ¿cómo se siente también tener que negociar con un ministro? O sea, de partida, como dice Claudia, con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, que es, francamente, todos sabemos, un señor que defendió la dictadura y también también defendió Colonia Dignidad. Entonces, la verdad es que es como supremacista blanco, y tener que estar como conversando con esas personas debe ser muy difícil. Sí, mira, como tú dices, bueno, quienes llevan las negociaciones son los huerquenes, así reiterar nada más, huerquenes y loncos que han sido mandatados por los prisioneros políticos mapuches de la cárcel de Arrabal para dirigir, digamos, y digamos negociar, digamos, con el gobierno. Yo huerquenes como vocero, ¿no? Eso significa exactamente, para decirle a la... Sí, es como el vocero y aparte también cumple un rol de dirigencia dentro de su comunidad. Es alguien muy importante. Yo creo que es difícil, claro, sentarse con una persona, como tú dices, como tú relatas bien, que adherió bastante, defendió Colonia Dignidad, que era amigo íntimo de Jaime Guzmán. Porque claro, te expresa todas las ideas, la ideología que él tiene y que claramente el pueblo mapuche no está dentro de aquellos a quienes cree que hay que darle derecho, sino que claro, son aquellos a quienes siempre han tenido que sojuzgar y tratar como el indio, y entonces es difícil tratar con alguien así, pero yo creo que hay que hacerlo, no queda otra, es la persona, también entienden los huerquenes, los dirigentes, loncos, de que es la persona que con la que sí se debe hablar, porque es la más alta autoridad en el ámbito penitenciario, penal, dentro del gobierno, que es el Ministerio de Justicia. Y digamos, no queda otra, que es con él con quien se va a tener que hablar y resolver este tema, y quien va a tener que dar ahora respuesta prontamente, esperamos, para que se cumpla el petitorio de los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol y que no ocurra nada que no queramos. También hay que resaltar de que, claro, el hecho de que él tenga, digamos, esas ideas políticas detrás dan cuenta de por qué se ha demorado también tanto tiempo de llegar a una solución. O sea, es como una huelga larguísima, larguísima. Sí. Yo creo que los huelguistas jamás se imaginaron que iban a estar todo este tiempo. Cuando el huelguista, o cuando ellos han comenzado la huelga, no es porque deseen morir, ellos justamente buscan una reivindicación en particular, es un modo de protesta también la huelga, un modo de expresar algo a raíz de que están encarcelados, injustamente. Entonces, es difícil, yo creo que también, como señala la diputada Claudia Mixe, es preocupante también de que quieran o no tomar una decisión y de resolver definitivamente el tema de la huelga. Está en sus manos decidir si lo resuelven o no, y de en el fondo que puedan, digamos, continuar, digamos, los lamientos. ¿Cómo? Que hay que hacer hincapié en eso, está en sus manos decidir. Exactamente, y va a ser responsabilidad del Estado lo que pase. Nosotros no queremos que pase algo triste, algo trágico, claramente. Es gente luchadora de su pueblo, muy importante para sus comunidades, y queremos que salga bien, pero es preocupante. En Turquía este año, el Estado turco, con su presidente Recep Tayyip Erdogan, dejaron morir a dos huelguistas de hambre, una joven música y otro joven también de su mismo grupo. También peleaban por reivindicaciones de su pueblo, y espero que
en Chile, el gobierno de Chile y finalmente el Estado de Chile no actúe finalmente como lo ocurrió allá, porque dejaron morir a estos dos huelguistas. Es un Estado, Turquía, fascista. Hoy día el Estado de Chile está adquiriendo cada vez más rasgos de esta naturaleza, con mayor militarización ya incrementada a un nivel ya muy, muy alto, con militares ya directamente en Santiago, como se ha visto en la represión de una marcha que se impulsó creo que la semana pasada. Ya eran, no eran carabineros los que estaban ahí, eran militares. Y bueno, aquí en la zona, para qué decir, los helicópteros habitualmente pasan diariamente vigilando las comunidades. Entonces, el grado de fascistización de este Estado es muy, muy grande. Y por eso preocupa más, como dice la diputada Claudia, que es finalmente la decisión que tome el gobierno y que, como tú dices, también está en sus manos. Apelamos a que efectivamente quieran resolver esto, que es una necesidad resolverlo, porque también sabemos que el pueblo mapuche, sobre todo, pero también el pueblo chileno, van a reaccionar si ocurre alguna desgracia en este caso. Mira, voy a leer algunos, sé que la Lucía me levantó la manito, se la doy al tiro, y voy a leerles algunos comentarios. Por Twitter, la decadente con brillo dice: a la fecha el gobierno ya salió a manifestar rechazo a la autotutela a la que incitó APRA para desalojar las municipalidades en el Gualmapu, se pregunta, o eso va a quedar en nada. Felipe Cárcamo: clave lo que dice Lucía López sobre el conflicto mapuche en la mesa de las que sobran. Pese a todo, como se enmarcan las noticias, la gente piensa otra cosa del pueblo-nación mapuche. Ya no hay piso político para construir una realidad distinta. Zurda Censurada: el Gualmapu ha permanecido en estallido 500 años. Otra cosa es que nosotros, como ciudadanos, nos sacáramos la venda de los ojos desde el 18 de octubre. Entendamos y nos unamos a sus reivindicaciones. En YouTube, María Angélica Sepúlveda dice: así es, Lucía, ya no les creemos nada. Son ellos los responsables al no resolver el conflicto. Gina Negroni: creo que se necesita mayor fuerza de todos los chilenos ante la injusticia que vive el pueblo mapuche. Igualar a la importancia de las AFP para que haya real voluntad política, un movimiento mayor. Un poco como que dice que tengamos ahí ojo, ¿no? Rafael Salazar: en la Araucanía todo está enrarecido, se condena la violencia de todos los sectores, pero es a lo menos raro que siempre sean culpables los mapuches. El caso Huracán dejó claro que no son solo ellos. En Facebook, Giancarla Marina Campos dice: gracias, me devolvieron las ganas de creer otra vez en el buen periodismo chileno. Fans desde Bruselas, Bélgica, nos escriben. Clarita del Río dice: los actores son los mismos de siempre. La justicia en Chile no existe. No somos todos iguales, como dice la Constitución de 1980. El pueblo mapuche durante décadas ha sido desplazado, humillado, discriminado, tachado de flojo, sin ningún fundamento. Y muchas veces, cuando se trasladan a la ciudad, viven en situaciones de pobreza. No hay reales oportunidades. Juana Contreras Briones dice: todos los gobiernos le deben al pueblo mapuche. Ninguno ha hecho lo que corresponde con ellos. Solo se han dedicado a proteger las forestales, madereras y otras empresas. Gobiernos nefastos con ellos y nosotros. Hay algunos comentarios del público, Lucía, a esta hora que te encuentran la razón. Ya por lo menos hay algo de haber abierto los ojos, ¿verdad? Sí, pero además dicen hartas cosas que se relacionan un poquito con lo que quería comentar también, a propósito de lo que decía la diputada sobre lo sucedió con el diputado Rútico Echea, ¿no es cierto? Cómo se difunde tan rápidamente una noticia, una fake news. Uno espera que después de lo que le sucedió a Felipe Kast, también al diputado Kast con al senador, digamos, con Catrillanca, uno dice, bueno, habrá más cuidado entonces con lo que vamos a difundir. Pero yo tendría ojo respecto de, en realidad, qué es lo que motiva ciertas acciones y si en realidad es la búsqueda de una resolución de un conflicto, pues sencillamente apoyar los intereses de un sector solamente. Y eso es importante además enmarcarlo en el proceso en el que nos encontramos, de camino a una nueva constitución, a un proceso, o sea, enmarcados en este proceso constituyente, en el que además se pone muy en riesgo para el sector dominante de la zona y del país, pero en particular de la zona, ya que estamos hablando ahí, ¿cuáles son las condiciones con las que nos vamos a relacionar hoy en día? Porque hay que cuestionarse también por qué hoy este conflicto vuelve a estar en la palestra vinculado a los hechos violentos y a el pueblo mapuche en particular, siendo que durante años, como decía Isabel y también como lo recordaba la diputada,
tenemos una zona militarizada, con vulneración de derechos humanos de sus habitantes, de su pueblo, y eso no está en las noticias, eso no se considera, eso no se conversa, no forma parte, cuando también está ahí incrustado en una situación de conflicto que no se ha terminado nunca. Entonces, ¿por qué hoy se vuelve a poner el ojo? ¿Por qué hoy volvemos a tener conflicto? ¿Por qué hoy volvemos a tener situaciones de violencia? ¿Y qué es lo que buscan esas situaciones de violencia? También son importantes de entender en el marco de que nos encaminamos a una reconstrucción de un escenario en el que la mayoría del pueblo chileno le quiere dar, que también es muy negativa de la manera en la que yo lo estoy hablando, ¿no es cierto? Por esto de le queremos dar, nosotros claro. decidimos si abrimos o no, pero claro. la mayoría de la ciudadanía está de acuerdo con que el pueblo mapuche se autodefina, decida a sí mismo, además poniendo sobre la mesa las diversidades que hay dentro de los pueblos originarios en general y dentro del pueblo mapuche también, ¿no es cierto? Pero que tengan la posibilidad de autodefinirse y no seamos nosotros, el país chileno, el Estado de Chile, el que decide cómo deben relacionarse y cuál va a ser su participación. El apoyo a los escaños reservados al pueblo mapuche en la construcción y elaboración de una nueva constitución es súper amplio. Y por lo mismo, ¿qué va a resultar de aquello? Por ejemplo, si las empresas forestales de la zona van a seguir pagando o no pagando, o pagando los mínimos impuestos al Estado de Chile versus se enmarcan dentro de una de las zonas más pobres del país donde no hay retribución a quienes viven en esa zona, es un tema en disputa. Entonces, todas esos paraguas dentro de lo que se marca la discusión que hoy tenemos, es importante no perderlos de vista, porque esas son las discusiones de fondo que hoy están alimentando que algunos, más que querer en realidad aportar a la solución de un conflicto y aportar a la paz en la zona, lo que quieren es posicionar a un grupo y sobre todo posicionarlo y terminar de consolidar el poder de ese grupo sobre otro. Y eso es súper importante de tenerlo en cuenta. Y ojo, yo creo que también ahí hay un tema que tiene que ver con Carabineros, ¿no es cierto? Una institución que está sumamente desacreditada por razones lógicas, ¿no es cierto? Esta semana vimos lo que pasó con Crespo, ¿verdad? Este carabinero así como medio Robocop que existe, que además se conocían sus acusaciones de tortura desde el año 2011-2012 en Valparaíso, ¿no? Estudiantes. Es bien terrible lo que pasa con él, pero mientras mantengamos también, yo creo, ahí, en la zona, ¿no es cierto?, una especie de militarización, que es lo que hablaba Isabel, va a ser muy difícil que podamos hacer algo. Por eso en el próximo bloque vamos a conversar justamente sobre esta institución, sobre Carabineros, sobre si es necesario refundar una policía, con lo importante que es que tengamos una policía no sobre ideologizada, como está acá en nuestro país, ¿no es cierto? Algo que se evidenció esta semana también con este intento de ponerle a su escuela el nombre de Stange, que fue, algunos dicen provocación, yo personalmente digo que es una declaración de principio, incluso ponerle un nombre de un hombre que fue parte de una dictadura y de una junta militar. Así que en el próximo bloque vamos a conversar entonces analizando esto de Carabineros y vamos a conversar también sobre un femicidio que también se provoca al interior de esta institución, ¿verdad? Finalmente también tiene que ver con esto. Las carabineras en general pasa en muchas instituciones de este tipo, con las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Incluso con bomberos y bomberas, que también pasan cosas ahí, son instituciones firmemente verticales, ¿verdad? Y que pasan cosas muy, muy importantes que vamos a conversar entonces en el próximo bloque. Ahora quiero despedir a la diputada Claudia Mix, muchas gracias por haber estado esta mañana en la mesa de las que sobran. Isabel Figueroa también, muchas gracias por tu claridad y por la lucha que están dando también desde Angol, y vamos a estar muy atentas y atentos a todo lo que pase ahí. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Nosotros vamos a ir a ver un pequeño video y vamos a hacer un cambio de panel. Chao, chao, chao. Ya somos 10.000 en nuestro canal de YouTube, La Voz de los que Sobran. Bueno, llegamos a los 10.000 suscriptores en YouTube. Y eso es harto.
y estamos re contentos y estamos muy agradecidos con todos ustedes. Yo quiero agradecer a todas y a todos los que se han sumado, a los que se han interesado, a los que creen que aquí hay un aporte y que vale la pena ser visto. Es un proyecto que nació de una manera muy espontánea, se ha ido consolidando, se ha convertido en algo que queremos mucho y que también sentimos que le hace mucho sentido a mucha gente, y eso es sin duda lo más importante. Y por eso queremos darte las gracias, porque nos acompañas en todos nuestros programas, no solo en La Voz de los que Sobran, que estamos lunes a viernes a las 10 de la mañana, sino también cada martes a las 9 de la noche, Invasión Alienígena, y cada domingo a las 11 de la mañana, La Mesa de las que Sobran. Quiere decir que estamos aportando entonces para construir una mejor democracia, un mejor país. Estamos aportando para una nueva constitución. Queremos seguir llevándote contenido de calidad para este momento tan especial que está viviendo Chile. Así que les damos las gracias, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Sigan dándonos me gusta. Ya estamos de vuelta entonces, después de ver ese video en que le agradecíamos haber llegado a los 10.000 suscriptores en YouTube, chiquilla, que en general nos va muy bien en YouTube, especialmente este programa, es muy visto por esa red social, es la que más está con nosotros, y ahí ya hay como una comunidad, gente que conversa, así que les mando saludos porque están todos ahí fieles escribiéndonos. Y les presento el segundo panel entonces. Lucía López se mantiene con nosotras, e ingresan, por un lado, a Carolina Arce, cientista política, administradora pública, parte de la red de politólogas, hashtag no sin mujeres, Javiarse, arroba Javiarse en Instagram, y es como Javierina en Twitter, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, es que de hecho tiene toda una historia, porque traté de pasar piola en algún momento, después llegó el estallido social, me puse a hacer hilo y quedó las cosas. Entonces al final decidí dejarlo ahí ya. Ahí no más quedaste. Tú. Ay, yo no. Oye, bueno, y también está con nosotras Alondra Arellano, ella es futura cientista política, presidenta electa de Convergencia Social, también gran activista en el 2018, ¿verdad? Cuando vino toda la lucha, ¿verdad? Que dieron las universitarias, así que estamos muy contentas de tenerte esta mañana. Alondra, bienvenida. Muchas gracias. Es verdad que eres la más joven de todas las presidentas, claro, de partido. Qué increíble, sí, eso, ¿no? Sí, una locura. Una locura, pero ahí está. Oye, quería conversar, partir conversando, porque esto sucedió recién, ¿no es cierto? De este femicidio, de esta carabinera, por parte de otro carabinero, ¿verdad? Y que la verdad se ha tomado las redes sociales. De hecho, el ex carabinero, porque la historia es bien heavy, ayer fue muy fuerte, hubo muchas conversaciones sobre eso, se interpeló mucho a las feministas como, oye, ¿por qué? Si ustedes están en contra de las carabineras. No, estamos en contra de que se mate a las mujeres por ser mujeres. Y en el caso de ella, fue un feminicidio. Y que se violen los derechos humanos. Exactamente. Y este ex carabinero, ¿no es cierto?, también está siendo investigado por el asesinato de Alex Núñez en Maipú. El ex subteniente Gary Valenzuela aparece en la investigación que lleva el Ministerio Público por la muerte de Alex Núñez, tras haber sido golpeado por personal de carabineros en las afueras de la estación Metro del Sol el 20 de octubre de 2019. Esto lo estoy leyendo en La Voz de los que Sobran.cl. Una denuncia anónima de un subteniente declara que él participó de la golpiza. O sea, era un tipo que tenía también para estar fuera de la institución muchas razones. Ayer se hicieron los hashtags Justicia para Norma y Ni Una Menos, se hicieron virales tras la noticia de que la carabinera Norma Vázquez Soto fuera encontrada muerta y que su femicida se entregara a la justicia. El ex carabinero había sido apartado de sus funciones después de intentar violar a Norma. Y habla también de la impunidad en la que están todas estas mujeres dentro de estas instituciones, ¿no, Javi? Sí, eso mismo iba a decir. Bueno, para mí es un honor estar en este panel, porque además, bueno, Lucía, una querida amiga, que además me ayudó mucho en el lanzamiento del libro que edité hace un par de años, y bueno, Alondra, que fue mi estudiante en la Católica.
Ah, mira cómo estamos. La profe que viene. Claro, cuando estuve que tenía una alumna presidenta de partido, dije, wow. Bueno, por eso no me dieron la cátedra este semestre, yo creo, pero bueno. Eso tengo un montón de cosas que hacer, así da lo mismo. A ver, sí, sabes que este caso a mí me parece súper extraño. Por ahí la payallita, que ese es su Twitter, que está en Finlandia, ella decía una cuestión muy cierta. Matan a una policía, matan a una carabinera y las culpables somos las feministas. Entonces, claro, ahí se empezó a dar como una vuelta de tuerca finalmente sobre este hecho, en que Carabineros nuevamente ni siquiera es capaz de asegurar la vida de su propio personal. O sea, y cuando nosotros alistamos o observamos cómo estas personas también funcionan en materia de violencia de género, nunca están pendientes de las medidas cautelares de las mujeres. De hecho, por eso, gracias a la inacción de la policía, tenemos un montón de femicidios en Chile. Entonces, y tenemos además episodios de violencia muy fuertes donde efectivamente las mujeres van a denunciar y si poco menos que no tienen lesiones visibles, no les creen. Entonces, ya uno lo ve, y sobre todo en sectores populares, donde la otra vez mostraba una mujer de Puente Alto, y el carabinero le había sugerido ponerse en la buena con su marido. O sea, estamos hablando como de ese nivel de descriterio y de desprotección. Claro, por algún motivo, ahí alguien decía o hacía referencia que la carabinera, esta Norma, era partidaria de CAS, por supuesto pensaba que todos estábamos con la prueba, éramos muy difíciles. A mí eso me da lo mismo. Claro. Porque el problema que ocurrió acá es que a ella la mataron por el hecho de ser mujer. Entonces, por ahí había un letrero que alcancé a ver en Twitter que decía, aunque me caigan mal, las queremos vivas a todas. Y eso tiene que quedar súper claro. Acá a ella la mataron por ser mujer. Los carabineros no hicieron nada. Ella había denunciado por intento de violación a este carabinero, que además tenía los papeles súper manchados. De hecho, alcancé a leer el artículo este que tú haces referencia, la voz de los que sobran, sobre la investigación de Gary Velázquez, Valenzuela, no me acuerdo. Sí, Gary Valenzuela, perdón. Valenzuela. Y claro, y efectivamente, pa esta situación, o sea, si ya alguien te anuncia, no, que ni siquiera es un acoso sexual, sino un intento de violación. O sea, es súper grave. Y cómo no, o sea, y claro, le intenta aislar, pero no le pones una cautelar a ella para que ande tranquila, llega el tipo y la un motel. Claro. O sea, y más encima la mete, no quiero andar ni siquiera detalles, pero también es como escalofriante la situación. Entonces a mí me haría vergüenza ya a estas alturas del partido, y con todo el jugo que se mandaron en la semana de ponerle Rodolfo Stange a la institución. O sea, al final como que Rosas quería atención, no sé por qué, que mejor que se quede en piola, porque de verdad lo han hecho pésimo. O sea, no es que... Yo no sé cómo Rosas se mantiene en el puesto, te juro. O sea, tú estás diciendo, verdad, esta semana pasó lo de Stange. Supimos lo de, yo pienso, no sé, ahí que trataron de empatar o tapar un poco esto con dar de baja a Crespo, ¿verdad? Que era este señor que también es como, o sea, también tiene un tremendo historial de cosas terribles, está por tortura a Alondra, justamente a estudiantes. En Valparaíso es muy famoso por eso, sobre todo en la Santa María, estudiantes de la UPLA, obviamente. Mi alma mater, también que lo habían denunciado incluso barristas del Wander, incluso, imagínate, o sea, a ese nivel. Sí, mira, yo sobre eso, a mí en verdad ya no sé si reírme o llorar, porque es como los memes que dicen que este el hecho aislado número 1500, ¿cachai? Claro. Que esto sigue como perpetuando una cultura que es de abuso, que es una institución que protege a personas que cometen delitos. Entonces, a mí eso me parece súper grave, y en realidad este hecho como más particular del femicidio, yo me pregunto, cuando tenemos a tipos como Claudio Crespo, cuando tenemos a tipos como Valenzuela en la institución, ¿cómo realmente nos sorprende que pasen estas cosas? Y eso es lo que yo me pregunto. Carabineros está actuando bajo una cultura del abuso. Y a mí eso es lo que me preocupa. Y sobre este hecho en concreto, yo creo que como feministas, como mujeres, como hijas, amigas, compañeras, todos los femicidios nos duelen. Y lo que nuestro rol también es exigir justicia por todas ellas. Y eso es lo que tenemos que hacer, y también demandar que
las instituciones realmente protejan a las víctimas de violencia de género, porque si la institución ni siquiera pudo proteger a su trabajadora, ni siquiera pudo darle las herramientas, sabiendo que Gary Valenzuela tenía una denuncia previa puesta por ella, o sea, aquí hay una alerta, pero ¿cómo no podemos trabajar sobre eso? ¿Cómo permitimos que se llegue a tal punto de un nuevo femicidio? Entonces, creo que eso nos deja el cuestionamiento de cómo todas las chilenas vamos a poder confiar en una institución que sigue trabajando bajo una cultura de abuso, de violencia, y eso creo que es súper grave para nosotras las mujeres, para disidencias sexuales, etcétera, que también vivimos la violencia todos los días, y eso a mí me preocupa, que esto devela que necesitamos una reforma a la institución, que necesitamos que se reforme con una perspectiva de género, que necesitamos que los casos sean atendidos adecuadamente, que no se le mande para la casa a escuchar al marido o bajarle el perfil a la denuncia, y necesitamos... O que la pongan en el mismo auto. A mí yo hice una entrevista una vez a una mujer que había acusado de violencia al alcalde de... Ay, no me acuerdo, era una zona del Maule. Y ella me contaba que ella la subieron al mismo auto que el tipo que supuestamente le había pegado, que era al mismo auto, o sea, ni siquiera el cuidado que por último que se vayan separados, no, ahí mismo, y ojalá que fuera a escuchar a su marido, obviamente, también ese tipo de comentarios. Lucía, ¿qué hacemos con Carabineros? ¿Reformulamos? ¿Refundamos? ¿Qué deberíamos hacer a tus ojos? Porque claramente algo hay que hacer, digamos. Sí, hay otra Lucía, que es Lucía Dahmer, que quizás es la persona más adecuada para decir, claro. Esa es la marca que hay que hacer. Pero, no, pero es importante en el fondo. No, hizo una encuesta y la mayoría puso reformular. De hecho, la estaba viendo, Lucía Dahmer hizo una encuesta por Twitter. Refundar. ¿Qué hacemos con Carabineros? Refundar. Sí. Yo voté también, refundar. Yo también. Por eso sabemos. Pero me parece importante primero saber que hay especialistas, investigadores e investigadoras con experiencia y conocimiento que ya han formulado y han elaborado propuestas para refundar una policía que en este contexto presenta dos problemas, que es lo que hemos conversado acá. Primero, la nula preparación en perspectiva de género que les permita abordar los casos y entender cuáles son los procesos. O sea, por ejemplo, si tú tienes dentro de la institución o fuera de la institución una persona que amenaza con violar a otra, no sacas nada con distanciarlas porque esa persona va a acercarse, va a volver, va a romper las medidas cautelares, va a vulnerar todas las medidas de protección y entonces se van a cometer los tristes y trágicos hechos que conocemos de Norma y de tantas otras mujeres, y que es lo que da más rabia, ¿no es cierto? Saber que esto no va a parar en la medida de que no entendamos que el problema es estructural. Que el problema es estructural de la sociedad, que el problema es estructural de las instituciones. Y ahí nos enfrentamos con otro problema, que es una institución que tampoco ha sido formada en derecho, que tampoco ha sido formada en entender cómo se ejerce el cuidado y el establecimiento del orden y la seguridad sin vulnerar los derechos. Entonces tienes una institución que combina ambas cosas, que es la formación machista estructural que tenemos como sociedad, con una completa ignorancia respecto de la perspectiva de género en quienes deben jugar un rol de protección de las víctimas, pero además una institución que ha sido formada y educada para abusar, para vulnerar derechos, en el contexto de personas además que reciben muy poco apoyo en formación. Estamos hablando de jóvenes que pasan muy poco tiempo en una academia para luego pasar a ser lo mismo que nosotros tenemos en la sociedad, pero con armas. Claro, máxima. Sin ninguna preparación, en términos, ya lo dijimos, de vulneración de derechos, de perspectiva de género, pero también sin ninguna preparación, y yo lo quiero poner sobre la mesa, a mí me parece importante saber cómo están psicológicamente o psiquiátricamente todos esos jóvenes que forman parte de la policía y que estuvieron a cargo del operativo a partir de octubre. De verdad, yo quiero saber cómo están. ¿Se han recuperado? ¿Se han podido tratar? ¿Han podido decir lo que les pasa? ¿Se han encontrado con alguien a quien decirle, yo no estoy de acuerdo, no es para esto que me metí a Carabineros, es para proteger y cuidar? ¿Cuántos jóvenes, niños, niñas,
Surgen desde pequeños con la ilusión de encontrar en Carabineros un rol de servicio público y se encuentran con el rol que tuvieron que ejercer a partir de octubre, porque además sus superiores les dicen que ese es el rol que tienen que acometer. Y además no tienen a quién, porque lo que ha pasado, y ustedes muy bien en La Voz de los que Sobran lo han podido también difundir, lo que ha pasado, por ejemplo, con Harvey, que demuestra que quien trata de efectivamente decir y limpiar lo que está pasando al interior de la institución, es completamente vulnerado, pasado a llevar, despojado de su rol, de su cargo, de su función y de su vocación, ¿cuántos entonces no son capaces de decir o de encontrar un lugar para señalar, yo no estoy contento con lo que pasó? Ni uno, porque la institución en su totalidad está educada en torno a la protección de, como decía Alondra, vulneradores y ofensores de derechos. Entonces, ¿cómo tú formas a una policía que entonces entienda de la protección que le debe dar a víctimas que están siendo abusadas, si ellos están educados para abusar? Para abusar, claro. ¿Cómo los ayuda? ¿Cómo les entregas otro rol? Y ahí entonces, cuando hablamos de una policía que se educa a sí misma, que no tenemos cómo nosotros definir como sociedad civil, como poder civil, cuáles son las formaciones que merece una policía que se va a encargar del orden y la seguridad de todos y todas las habitantes de este territorio. No tenemos cómo incidir en eso, no sabemos en qué se gastan la plata, no sabemos nada. Entonces es que estamos completamente indefensos ante una policía que una y otra vez sigue demostrando que no sirve para lo que la sociedad civil quiere que sirva. Y en ese sentido yo creo que no nos queda otra, y contestando la pregunta inicial, que refundar. Y eso es parte de la conversación que tenemos que tener. ¿Cuál es la policía? Porque el estándar no puede ser esa discusión maniquea del o pueden entonces vulnerar todos los derechos o entonces no pueden hacer nada para combatir el crimen. No, pues, ¿cómo claro, se quedan de manos atadas porque están preocupados de los derechos de los poder, pero si en el mundo existen policías que resguardan derechos. Existe esa formación. Entonces, ¿queremos una policía? Sí, queremos una buena policía que sea capaz de combatir el crimen y al mismo tiempo sea capaz de no vulnerar derechos, y que cuando los vulnera es capaz de hacer ese mismo mea culpa. Y ahí nos encontramos con el tema inicial. Si tú tienes a una institución que no es capaz de entender qué significa en democracia rendirle un homenaje a un integrante de una dictadura, entonces tienes una policía que no entiende lo que pasa. O sea, yo efectivamente lo leo como una, porque esto no puede ser sino una provocación. De lo contrario, es que hay una total desconexión y una completa ignorancia respecto de qué es democracia y por qué lo que se hizo en dictadura, por qué lo que pasó con el caso de Degollado, por qué el rol que cumplió Stange en todos esos casos que se conocen estuvo mal, y entonces no puede ser homenajeado una academia, porque cuál es la señal que estás dando, es completamente equivocada respecto de hecho, lo que tenemos como democracia. Esta semana también Daniel Stingo nos comentaba que el otro nombre que tiene la academia es de un carabinero que fallece también intentando durante el golpe de Estado. O sea, también tiene un nombre de, caché, como un mártir que falleció, no sé, en manos de quienes protegían a Allende. Los comunistas, no sé qué. A propósito de eso, voy a leerle un comentario. Hoy sí, solo quería agregar una cosa, que lo que dijo la Lucía también es bien interesante, porque ¿qué pasa con esos jóvenes que vieron como un proyecto de vida estar en la carrera policial? Claro, yo me acuerdo el 18 de octubre, ese día fui a ver a mis papás a Santiago, y ellos viven entre el límite Maipú, Pudahuel y Estación Central. Ya. Y me acuerdo que yo salí, porque habían convocatorias y todo eso, y nada, llevé mi teléfono y llevé una olla ahí como para ir a echar la talla. No, nunca pensé después que iba a quedar este nivel de... Sí, bueno, nunca pensamos, yo también fui con una olla. Claro, así como ¡ah! Claro, y de repente llegan un contingente de carabineros con gente, cabros, muy chicos, y uno de ellos me apunta directamente a la cabeza.
Y fue heavy, porque el cabro debe haber tenido, no sé, con suerte unos 22 años, y yo además andaba con vestido porque venía de la oficina, o sea, había estado trabajando ese día en la oficina y había viajado a Santiago, entonces andaba con un vestido y todo, y yo así como, ¿qué estoy haciendo? Y claro, y de repente sale una turba de vecinos y todo así como a sacarlo, al final me logro salir y me voy. Claro, me ha choqueado, llego a mi casa y mi papá me dice, oye, se está quemando Chile. Claro, ¿y qué pasa con estos cabros? O sea, es como, ¿qué hacemos con ellos? Porque como dice Lucía también, es re importante que estas personas tengan cierto nivel educacional. O sea, cuando uno habla con ellos también, con, mi mamá siempre hace broma, una vez de hecho casi nos detienen por desacato a la autoridad porque mi mamá se empieza a burlar de él y dice, oye, este le falta hacer la O con un jarro. Entonces, claro, porque estábamos en las denuncias, el tipo ni siquiera sabía escribir. O sea, era una cuestión bien impresionante y eso no puede suceder. No puede suceder que clase, o sea, 6 meses, eso es lo que dura la formación para ser carabinero. Es re complejo. Es re complejo, en cambio, no sé, unas carreras universitarias duran muchísimo más. Quizá a lo mejor hacer un nivel intermedio, técnico, lo que sea, pero es re complejo que estas personas, además, que no tienen este nivel de discernimiento, ni de cultura de derechos, de vivir en un Estado de Derecho, un Estado democrático, una cultura de derechos humanos. O sea, ¿cómo se te ocurre llegar y sacarle el ojo a la gente? O sea, ¿cómo no hacer una autocrítica sobre eso? Y los premian y los esconden. Recordemos que Crespo estaba durante la investigación, ni siquiera estaba nombrado dentro de los que estaban en ese piquete que estaba actuando el día que Gustavo Gatica recibió el disparo, ¿no es cierto?, en sus ojos. O sea, ni siquiera estaba puesto dentro de... De hecho, yo supe, de Harvey, supe hace muy poco que estudié en el mismo colegio, o sea... ¿El Crespo? De hecho, me acordé de él. Siempre fue un tipo muy alto, muy, como que, me acordé, porque estábamos en el mismo colegio y lo supe por gente de Valparaíso, cuyos hijos fueron apresados por él, y le dijeron, oye, ¿cómo? Tú estudiaste en la escuela, no deberías estar haciendo esto, cabro de mierda, como que los amedrentó heavy. Claro, porque él también salió del mismo colegio que estudié yo, lamentablemente. Pero para que vean, era un colegio muy diverso. En Twitter... Claro, en Twitter Luz Cart dice, ¿qué elementos centrales deben constituir la refundación de carabineros? ¿Qué se debe hacer con la que ellos fueron formados? ¿Los parámetros del abuso del poder? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Claudia Regada dice, la institución tiene una cultura opresiva, machista y violenta. Se legitima el poder patriarcal, deslegitiman las víctimas y se garantiza la impunidad de sus miembros ante cualquier crimen. Eso es lo más fuerte, yo creo, la impunidad. Patricia Faló Alvear dice, muchos alumnos soñaban con ser carabineros y carabineras para proteger a sus poblaciones de delincuentes y traficantes. ¿Qué será de esos niños ahora? Se pregunta ella. Chascona Skatnik dice, el 18 de diciembre crucé a las 19:30 horas aproximadamente en auto desde Vicuña a la Escuela de Derecho por el puente entre aguas, bombas, etc. Y con mi celu fotografié una fila de carabineros retrocediendo asustados entre hombres y mujeres, pero súper jóvenes, casi niños. Me sorprendió. Y hasta pena me dio cómo los tiraron a ellos mientras los mafiosos sentados en sus escritorios. Así que me hace sentido lo que habla Lucía. Algunos de los comentarios de nuestro público que hasta ahora está conectada y conectados. Y quiero llevarlas a propósito, bueno, estamos siempre sigue un poco una línea, ¿no? Todo. Pero a propósito de refundar, de hablar de cosas que están pasando, tiene que ver con el plebiscito. Quiero llevarlas hacia allá. Porque se ha hablado mucho, plebiscito seguro, se nos viene, ¿no es cierto?, todo un proceso constituyente que se abre el próximo 25 de octubre, pero ahí el gobierno, la derecha, han tenido señales bien distintas, disímiles. Hay una campaña por el rechazo que comienzan algunos parlamentarios, varios nos hemos preguntado, van a salir nomás a trabajar por el rechazo, nadie dice nada, ¿no es cierto?, se van a ir a esta gira por el sur de Chile. Alondra, ¿cómo ves tú lo que está pasando en la derecha? Ayer la Roulette amenazó con Chilezuela, ¿ah? Mandó De nuevo, para variar. Como Trump también está ocupando la misma... Están ocupando el mismo argumento, ¿ah? Trump, todo al mismo tiempo, se pusieron de acuerdo, la Roulette también salió con lo mismo. Que Chile tiene uno de los mejores sueldos mínimos. Eso fue lo que él escribió. Puso como, y que Venezuela justamente tiene el peor sueldo mínimo,
¿Pero cuánto cuesta vivir en Chile, señor Larulé? Pero que baje, que baje y que vea cuánto valen los productos en el supermercado en otros países de América Latina. Exacto. Así es sencillo nomás. ¿Cuánto vale un arriendo en Argentina? Salud, educación, gratis. Claro. ¿Cachai? Entonces, bueno, eso, hay miles de respuestas que le podríamos dar, pero en eso están. Hay algunos muy desesperados. Sí. ¿Cómo lo ve a Londres? Lo que está pasando en la derecha chilena con esto de plebiscito que ya se viene el próximo 25 de octubre. Sí, mira, o sea, la falta de seriedad de estos argumentos a mí me sorprende. O sea, la Roulette es economista, escribió un libro. O sea, poner estos porcentajes ya, no sé, a mí no me cae en la cabeza, y teniendo además un cargo tan importante en el gobierno, y que bueno, yo después lo pienso un poco más y es como, bueno, con razón Piñera tiene este desempeño, con ese tipo de asesoría que al final truquea los datos. Y yo creo que esto responde también como al pánico de la ultraderecha que defiende y que va a defender siempre la constitución hecha en dictadura, y por eso también hay liderazgos que han dicho que el plebiscito es más seguro del que no se hace, y creo que siempre van a estar defendiendo... Ese grandes pensadores, pues, ¿eh? El plebiscito más seguro del que no se hace. No, una locura. Entonces... yo creo que, y además cuando la derecha está más preocupada de abrir los malls, de abrir los Starbucks, de abrir las tiendas de ropa, más que de la seguridad de la gente. Y estos argumentos los digo porque creo que nuestra responsabilidad también es garantizar que este proceso sea democrático, que la gente pueda participar, porque ellos lo único que han hecho es intentar cambiar las reglas para que no se pueda realizar, y sobre la gira por el rechazo, bueno, ahí yo tengo varias dudas, así que ojalá que el Senado y el Congreso pueda fiscalizar, por ejemplo, que no vayan a gastar fondos públicos y que hayan pedido permiso sin goce de sueldo para poder ausentarse de su trabajo, que es legislar, porque cualquier trabajador o trabajadora haría eso si es que se va a ausentar de su trabajo. Y además, mi duda también es como, ¿los parlamentarios pueden saltarse el periodo de campaña? Porque todos los informes han dicho que empieza el 26. O sea, ¿qué está pasando acá? Y ojo también con este desequilibrio de poderes y también el desequilibrio económico. Ellos tienen la plata, y aquí me gustaría hacer el énfasis de que ya ellos tienen la plata, se financian con grandes empresas, con AFP, pero nosotros tenemos a la gente, y eso es lo importante, y la gente tiene que movilizarse, tenemos que salir a votar, tenemos que hacer una campaña efectiva, que sea un plebiscito lo más popular posible, porque yo aquí lo que creo es que no basta con Providencia, no basta con Ñuñoa, tiene que ser Alto Hospicio, tiene que ser El Bosque, tiene que ser San Ramón también, y aquí lo digo también porque me preocupa que nuestras vecinas, yo misma, estoy preocupada por mi familia, estoy preocupada porque este gobierno ha manejado tan pésimamente la crisis, y nosotros sabemos que somos los primeros en los rankings de fallecidos por COVID, somos los primeros en contagios también. Contagios también, entonces a mí me preocupa eso, me preocupa que... porque entiendo y veo a la gente que está súper ansiosa, súper preocupada de ir a votar, súper preocupada de que este plebiscito salga bien, porque se ve representada por el apruebo, porque se ve representada por cambiar la constitución, cambiar estas trabas que no nos permiten lograr las demandas del Chile que despertó, que gritamos tanto el 18 de octubre. Y eso igual me emociona porque, bueno, a mí mis papás me llevaban a votar desde que yo era chica. Yo he participado, he votado solamente una vez, como las elecciones parlamentarias pasadas. La jovencilla. Sí, y está pero bien. Sí, pero bien. Tu papá te llevaba, o sea, hacían que tú tuvieras una cultura cívica al final, de ir a votar igual. Sí, y en realidad esta es como la primera vez que yo veo a la gente súper convencida de una opción, porque antes yo veía como a la gente ir a hacer un trámite, ¿cachai? Como, no, como ya va a votar y quiera votar, y eso también explica los bajos niveles de participación que había, pero esta vez yo de verdad veo a la gente que la representa una opción. Sí, yo también creo que sí, que eso sucede, pero es súper importante, Javiera, que tengamos reales propuestas para hacer un plebiscito seguro, ¿no? Porque para que la gente sienta con la confianza de ir a votar. Sobre eso precisamente quería hablar. El CERVEL ha estado convocando algunas reuniones de las cuales hemos asistido como red de politólogos, y también a través de la Asociación Chilena de Ciencia Política. Es bien interesante lo que se ha dado, porque... claro, hay una discusión
re fuerte sobre cuáles son los riesgos que hay para ir a votar, que implican ir a votar, versus, por ejemplo, ir al mall o ir al supermercado. Y de hecho, esto es súper importante, y esto me lo dijo Muriel Ramírez. Es más probable que te dé COVID, que es epidemióloga, que es más probable que tú te contagies de COVID en el supermercado que yendo a votar. Eso es lo que tenemos que despejar ahora y tiene que quedar súper claro, ¿ya? Eso es lo, y menos ir al mall y todas estas otras cosas. Entonces, por ende, hay un doble discurso ahí a través de su chilezuela y toda esta cosa que a mí ya me abruma. De verdad, el gobierno me tiene mal. Estoy como sobrepasada, en inglés este término es como overwhelmed. O sea, ya no puedo más. O sea, me superan, ¿ya? Es terrible. Entonces, tenemos por una. Y lo otro es que se generó en la segunda reunión que hubo de esta mesa más ampliada del CERVEL, un documento donde confluyeron varias propuestas que se llama Elementos Sanitarios y Medidas para Promover la Participación en Procesos Eleccionarios en Contexto de Pandemia, en que están todas las organizaciones, está el Colegio Médico, la Sociedad Chilena de Infectología, la Sociedad Chilena de Epidemiología, Ciudadanía Inteligente, ahora nos toca participar, Asociación Chilena de Ciencia Política y la Red de Politólogas, Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales, Espacio Público, Fundación Chile 21 y Derechos Digitales. Se está haciendo un esfuerzo, se está haciendo un esfuerzo de diálogo. Al principio no, claro, la relación que hubo con Santa María del CERVEL no fue la mejor, y la Carola Garrido hizo la referencia la semana pasada, pero creo que ahora ya se está impulsando algo más. Y claro, de tanto insistir también a Santa María, empezaron a invitar a Bertoglia, a varias personas de distintas asociaciones científicas, y que creo que eso es lo fundamental. Cuando nosotros ya mezclamos y sacamos este tema como hacia la epidemiología y hacia otros lados y nos juntamos y nos sentamos todos a conversar, creo que es re importante los resultados que se pueden tener. Y hay muchas ganas de un sector importante de las y los científicos y las y los médicos y personal de la salud de tratar de dar una solución a esto. Acá nosotros, y eso es lo importante de este plebiscito es un plebiscito fundacional, refundacional de la democracia chilena. Eso es lo que tenemos que entender. Es un plebiscito, además, que no es algo baladí, es algo que es re importante, que ha sido consecuencia tanto de un movimiento social importante de personas, medio inorgánico, que nadie ha podido tomar, que de hecho nadie se puede atribuir, ni el Frente Amplio, el Partido Comunista, es gente cansada de los abusos. Entonces, claro, y estamos al filo, como al filo de la estabilidad política y democrática. O sea, si esta cuestión no sale, van a explotar igual. Acá hay una tentación, creo yo, de un sector importante del gobierno como de jugar con fuego. Y eso lo han demostrado las cifras actuales de que nuevamente empezaron a incrementar los contagios, de que se empieza, sobre texto de reactivación económica. Entonces, claro, ¿qué hacemos? ¿Suspendemos la democracia, pero igual seguimos trabajando? ¿O damos los espacios para mayor participación política? Y ahora, este viernes pasado, hubo protestas en Plaza Dignidad, y probablemente estas se van a incrementar en el futuro. Y para eso también tienen que estar pendientes el propio gobierno, porque de verdad, si quisieron apagar la voz de la gente que está cansada, yo creo que ahora es peor porque estamos empobrecidos. Hay una situación económica que así lo está demostrando. Tenemos más de 3 millones de personas sin empleo en Chile. Tenemos una precarización económica y social de estas capas medias que han recibido muy poco apoyo. Entonces, pero ellos siguen pensando que esto, mira, hoy día en el diario La Tercera, ¿no es cierto?, hacía alusión delante de Lucía a esta entrevista que sale, por un lado Lavín, sonriente, moderno, sin corbata, y al otro lado Piñera, muy arrugado, Piñera el rechazo. Claro. Piñera el rechazo, Lavín el apruebo. Ojo con eso. Interesante igual. Entonces, bueno, que la prensa oficialista. Las cosas que dice Piñera sobre un estallido 2.0. Dice, tenemos mucha información de que hay gente que lleva meses trabajando para incentivar y provocar este estallido. El Estado de Chile está mucho mejor preparado. Tenemos mejor, ¿cuáles son las preparaciones? Mejor inteligencia, fuerzas del orden y seguridad mejor preparadas. No sé de dónde saca eso, cómo es posible que lo diga. Compraron armamento.
comprar aquí está, mejor equipada, mejor tecnología, tenemos también una opinión pública, y aquí es donde no estoy, que estoy seguro que esta vez va a ser mucho más firme y clara en condenar la violencia y el odio, y espero que las fuerzas políticas que incentivaron o ampararon o toleraron hayan aprendido la lección. Cáchate, o sea, además le mando un mensaje a la izquierda. En tal sentido, cuestionó también esa obsesión por terminar anticipadamente mi mandato, quiere decir que eso es profundamente antidemocrático. Ojo, hay herramientas para que un presidente también deje su mandato si es que es necesario, ¿no? Es la esencia de la democracia que los presidentes eligen cada 4 años, por la mayoría absoluta de la voluntad del pueblo de Chile. Y que una democracia sana, los presidentes tienen que completar su mandato. Si alguien quiere cambiar de presidente, va a tener la oportunidad de hacerlo en noviembre y diciembre del próximo año. ¿Qué te parece, Lucía, esta entrevista a Piñera, donde vuelve a este tema de, bueno, de Chilezuela, en el fondo, ¿no? Es bien decidora, porque es una entrevista en la que, si uno lee bien lo que está diciendo Sebastián Piñera, es que su opción es el rechazo. O sea, cuando él enfrenta las dos posibilidades, los dos caminos, porque él señala que efectivamente hay que modificar la Constitución, y él enfrenta los dos caminos, está claro que le atribuye y le da una sensación de país a la posibilidad de que entre todos modifiquemos lo que hay que modificar, versus, y pone en contraparte, esta idea de que haya dos instituciones trabajando paralelamente, a la que no le otorga ningún rasgo positivo, y se desprende que su opción es el rechazo. Yo puedo estar de acuerdo con algunas cosas que dice Sebastián Piñera respecto de que es una democracia sana, pero yo creo que la esencia de la democracia no es para nada la elección de cada 4 años de un presidente. La esencia de la democracia es que debatamos entre todos y todo el tiempo el país que queremos, y que cuando no estamos de acuerdo con el rumbo que toma un país, entonces decidamos modificar aquellas instituciones, que en este caso sería una constitución, que el país y la sociedad en su conjunto considera que impiden avanzar hacia lo que la ciudadanía quiere. Entonces, me parece muy importante reposicionar eso. ¿Y por qué lo digo? Porque una de las cosas fundamentales que hemos visto en este último tiempo es la repolitización de la ciudadanía, ¿no es cierto? La conversación permanente. Y eso es favorable para quienes quieren modificar lo que hoy está impidiendo que nos desarrollemos como queremos, y es desfavorable para quienes quieren mantener el status quo y mantener las cosas como están. El desprestigio de la política y el desprestigio de la acción política, no solamente de lo político como el escenario en el que conversamos y convivimos y discutimos y nos conflictuamos también, que me gusta a mí eso, revalorizar el conflicto como parte de la democracia, porque desde ahí es que entonces se decide finalmente que vamos a tener una elección en la que vamos a votar, y de qué manera votamos es finalmente el camino que se decide. Eso a mí me gusta mucho. Pero quienes desprestigian la política y alejan a las personas de la participación política son aquellos a quienes les conviene que las cosas se mantengan como son, porque la política sigue su rumbo, las elecciones siguen su rumbo, y la actitud, la acción o el programa que decide un gobierno que resulta triunfador, incluso con el 27 o 30% de la población que está activa para participar y votar en una elección, sigue con su programa. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy importante saber que las condiciones en los plebiscitos, probablemente en el mundo, en los que se pone en entredicho o en oposición a quien está en el poder hegemónico versus a quienes quieren cambiarlo, probablemente nunca son en situaciones fáciles. Pero probablemente, como muy pocas veces, tenemos una situación tan compleja como la que tenemos hoy. El plebiscito se va a realizar, se va a realizar el 25 de octubre, y yo creo que no podemos esperar mucho de quienes quieren mantener las cosas como son respecto de las facilidades que se den para demostrarle a la gente que hay seguridades para ir a votar. Y es una responsabilidad nuestra, entonces, que convenzamos a la gente de exigir, primero, exigir que se tomen todas las precauciones para que este sea un plebiscito seguro, y luego que tomemos todas las precauciones para ir a votar de manera segura, pero que lo hagamos. Y es muy importante que lo hagamos, porque sabemos que con voto voluntario votan las élites. Votan además, como bien decía Londra, quienes tienen menos percepción del riesgo, porque en sus comunas el índice de mortalidad es un 25 por mil, versus en San Ramón, en Cerro Navia, es de 125 a 130. La percepción del riesgo y las dificultades para acceder a la votación
son muy distintas, pero no podemos seguir permitiendo que queden fuera del conversar qué país queremos, queden fuera de las decisiones que se toman, aquellos que son los más postergados y quienes no ven nunca manifestados en los programas, salvo en grandes frases, pero pocas cosas concretas, la posibilidad de efectivamente decidir cuál es el país o de decir si el país que tenemos les ha servido, les ha acomodado o los está dejando atrás y postergado. Entonces, es tan importante llamar a la ciudadanía a votar y yo creo que es la única posibilidad que tenemos de efectivamente considerar esa voz. Y insisto, no lo digo por el apruebo, lo digo sencillamente porque necesitamos y es importante que todas participemos y que no se queden voces afuera. Entonces, nuestro rol es a entregar la información y a aunar a todas esas voces, como decía Javiera, que forman parte de las sociedades médicas y científicas, que nos pueden orientar respecto de cuáles son las maneras más seguras de votar. Pero hoy día mismo viene también en el diario experiencias en el extranjero respecto de votaciones exitosas, porque se ha hablado mucho de que se han cancelado claro, elecciones. Pero no de las que han sido exitosas. Y han sido súper exitosas. Y tienen al alcance de la mano maneras para implementar situaciones que sean más seguras para todos y todas, y eso es lo que tenemos que transmitir. Estamos a menos de 70 días y hay muy poco espíritu. No queda nada y hay muy poco espíritu de votante, de ir a votar. O sea, quienes estamos metidos, sí, pero la gente está en sus problemas y se entiende. La mayoría de la gente está pasando una crisis económica brutal, ha tenido enfermos, ha sufrido la pérdida de seres queridos, y eso es tremendo. Convencer a la gente de que además esto puede ser seguro va a ser más difícil, pero va a ser un rol nuestro. Porque desde el poder, desde donde ya además... Ya sabemos que no, cosas, no hay voluntad. Razón, no vamos a tener ese rol. Me encanta ese mensaje que está dando Lucía, porque es el llamado que queremos hacer. Vaya, vote, de su punto de vista. Además tenemos una posibilidad histórica enorme, ¿no es cierto? Sí, si es que además gana el apruebo y la convención constitucional, por primera vez podríamos estar haciendo nosotros, todas y todos, una constitución y además en paridad, que eso sería maravilloso realmente. Dani Sendoya dice, el caso del femicidio de la carabinera Norma reúne lo peor de lo nuestro, la cultura patriarcal y machista, lo nefasto de la institución de carabineros y las constantes faltas del rol de la justicia en nuestro país. Se pudo haber evitado. Atardecer Violeta, cuando no sabes con qué meter miedo, la vieja confiable. Chilezuela, qué vergüenza la ruleta, dice. En YouTube, Yana Valenzuela dice, esta semana pregunté a mis estudiantes en la universidad quiénes votarían. Todos y todas dijeron que sí. Doy clases hace muchos años y es primera vez que dicen que se sienten representadas y representados. Mira qué bonito. Y en Facebook, Javier Antonio Solís dice, lo que afirma Piñera es real, que un grupo trabajando para el estallido 2.0, ese grupo se llama Gobierno de Sebastián Piñera y Chile Vamos, dice Javier Antonio Solís, súper bueno su comentario. Oye, le voy a dar un minuto a Londra para cerrar un mensaje final al público que nos está viendo. Sí, para cerrar me gustaría también hacer ese llamado a que todas y todos participemos de esta elección. Es fundamental lo que decía también la Lucía, este proceso no se puede elitizar, no se puede elitizar porque eso es perder. Por primera vez, y creo que de verdad me llena de emoción decirle, los sectores populares vamos a poder decidir también el rumbo de este país. Vamos a poder decidir si queremos una nueva constitución que sea más acorde con los tiempos, que sea más acorde con lo que pensamos, y eso es histórico. Y eso tenemos que saberlo, tenemos que saber que votar es dignidad. Ir a votar el 26 es dignidad, y eso es lo que tenemos que transmitir, porque va a ser un proceso histórico, porque va a ser paritario, y a propósito de la discusión anterior, va a incluir a pueblo originario y también a independiente. Entonces es reflejo de todos los debates súper actuales y súper contextuales de el estallido social y de la pandemia incluso. Así que mi llamado es a votar, a aprobar convención constitucional también. Javi, un minutito para cerrar. Para cerrar, sí, me gustaría decir algo. Bueno, en este momento está el proyecto de escaños reservados en el Senado, así que hay que estar súper atentas y atentos a la discusión que se viene para ver de que, ojalá en mejor manera,
entren, ojalá estén muy bien representados los pueblos originarios en la Convención Constitucional. Y lo segundo es expresar mi preocupación, aprovechando que está Alondra acá como presidenta de partido, respecto a las declaraciones sobre llegar con un solo candidato o no al Frente Amplio. A la primera vuelta. A mí me parece que declaraciones como esa, y lo digo con harto cariño, y yo creo que Gabriel Boric me va a odiar de nuevo, no contribuyen al proceso. ¡Por favor, basta! Entonces, de verdad, si queremos, o sea, si se quiere avanzar hacia un cambio institucional, hay que demostrar seriedad también en la oposición. ¡Basta! En serio, o sea, pónganse de acuerdo, para eso les pagamos, para eso hacen política. Entonces, yo creo que eso va a ser crucial también sobre las señales que dé el poder político a la gente. Y es la única forma de decir, bueno, están ordenados, son una alternativa, puedo confiar. Estamos jugando de verdad con fuego. Esta cuestión es muy delicada. Entonces, referencia a lo que sale hoy día en la tercera, que dice Frente Amplio, define llevar candidato propio a primera vuelta presidencial. Exacto. Este tipo de declaraciones no contribuyen. No contribuyen. Acá lo que esperaría uno es que por favor exista una madurez política y que se dejen de dar jugos. En serio. O sea, ya basta. Yo creo que es importantísimo el rol en el que estamos. Tenemos que ponernos todos de acuerdo para asegurarle a las personas que no se van a contagiar, para que vayan a votar y voten a prueba de Convención Constitucional. Y lo segundo es que también haya confianza en estos candidatos. Tenemos 8 elecciones que vienen. 8 o 9 elecciones que vienen. Entonces, de hecho, este documento que hacía referencia... también trae recomendaciones para el calendario electoral que se viene. Entonces, por una parte, la sociedad civil está actuando, estamos haciendo cosas. Uno esperaría que el poder político hiciera lo mismo. Ese es mi llamado. Vaya a observar, tomarse las cosas con calma. ¿Puedo responder aprovechando que estamos en un mes? Por supuesto, obvio. Responda nomás. Justamente te iba a dar la opción de responder, Alondra. Ay, bacán. Aprovechando que estamos en un medio independiente también, que tengo más confianza, que... A mí me sorprende igual, y en este tiempo que he sido como presidenta electa, cómo también la prensa, manejada también por quienes sabemos que la manejan, nos han fijado la pauta. Yo no estoy de acuerdo con las declaraciones que salen en la tercera. Nosotros y nosotras, como Convergencia Social, incluso como Frente Amplio, yo participé de esa reunión, nunca tomamos esa decisión, como lo expresa la nota. Estamos discutiéndolo. Obviamente queremos que haya alguna persona que represente las ideas de nuestra colectividad, si eso va a ser en primaria, si eso va a ser en las elecciones, no lo hemos definido. Eso no está definido. Entonces, también ojalá que los medios... sean más responsables también, porque me ha pasado muchas veces, incluso a mí como vocera, pero también al Frente Amplio. Entonces creo que, y también agradezco este tipo de espacios por eso, porque nos permiten informar de verdad. Muy bien, Alondra. Me parecía súper importante hacer ese hincapié que acaba de hacer Alondra, que es muy relevante para los partidos de centro izquierda en general, que no se dejen llevar por la pauta que se intenta instalar, que en este caso posiciona fragmentos a partir de los presidenciables, que es un tema para el que falta mucho, y de verdad falta incluso procesos que van a probablemente relevar nuevas figuras. Y lo digo porque una cosa es ganar el apruebo, otra cosa es ganar la Convención Constitucional, que yo hago al tiro un llamado a seguir diciendo... No convención mixta constitucional, porque eso no es paridad, eso es mitad congresista, mitad ciudadanos. Sí, convención constitucional a secas, es muy importante. Y otra cosa es la composición que va a tener esa convención constitucional. Y si la centroizquierda y la izquierda no es capaz de establecer mínimos comunes para ir en una sola lista, con pacto, subpacto, lo que quieran, pero en una sola lista, esa convención constitucional puede tener una mayoría de escaños representantes del modelo que hoy tenemos. Entonces, cuidado, es tan relevante que se entienda cómo funciona nuestro sistema electoral y que la unidad es lo único que asegura que esos mínimos comunes entonces tengan el quórum que requieren para participar, es fundamental. Así que qué bueno, Alondra, que aclaraste eso, porque sin duda alguna que se sigan viendo fragmentaciones y que eso llame finalmente a que postular una lista única sea muy difícil... no asegura para nada que entonces todo este camino que se ande sea exitoso y redunde en los cambios que la ciudadanía en su mayoría quiere y promueve, a veces con miedo, a veces que no, porque también entendamos que hay mucha sensación de susto en quienes también creen, en algunas personas que creen que el rechazo pudiera asegurar
que esta violencia pare. Y yo creo que cuando una sociedad se conflictúa por sus diferencias, que yo creo que igual están sobre representadas algunas, yo creo que en su mayoría, también, sí, en su mayoría, incluso hay gente que vota rechazo, cree que tenemos que tener un seguro de salud único nacional, que tenemos que tener una educación pública de calidad para todos y todas, o sea, yo creo que eso es súper mayoritaria, una visión muy mayoritaria, y que una posición extrema está sobre representada en los medios de comunicación y en la opinión pública. Sin embargo, si ese conflicto, por mucho que las diferencias sean grandes respecto de quién adhiere a uno y quiere a otro lado, adquiere alto nivel de efervescencia, me parece que la manera de solucionarlo es efectivamente no imponer un punto de vista sobre el otro, sino que activar los mecanismos que tiene la democracia para resolverlo. Y en ese sentido, conversar entre todos y todas el país que queremos, hoy para adelante, es muy importante y un paso único y una oportunidad única, además de convertirnos en el primer país en el mundo que tiene una constitución elaborada en la mitad de su componente por mujeres. Eso sí, es, también es fundamental. Y por favor, y aquí recuerden la Convención Constitucional. Claro. Una vez más, las politólogas lo que han hecho, y estoy segura que son capaces también de innovar respecto de los mecanismos. Para votar seguro. Y es un llamado al gobierno que siga a que oiga alguna vez por todas, no siga oyendo, oiga y siga las recomendaciones de la sociedad científica y médica, porque esto no solamente es un relato, sino que también con las condiciones sanitarias que se establecen para disminuir los contagios y para que ese proceso, que es el más importante que hemos vivido en el último tiempo en el país, efectivamente sea un proceso seguro y participativo. Oye, muchas gracias, chiquillas. Tengo que terminar el programa, pero me encantó que al final, ¿no es cierto?, ya hemos podido además entrar en este tema que es súper importante. Qué bueno lo que Alondra dice, además. No me cabe duda que la prensa tradicional va a seguir ahí aportillando para el otro lado. Eso por eso va a pasar. Más vivo. Tenemos que entenderlo. Más vivo. Claro. No, pero nosotros somos más vivos. Obvio que sí. Ahí, sí. No caer ahí. Oye, no caer con eso ahí. Cerramos el programa del día de hoy. Lucía López, gracias por acompañarme. Estuvo espectacular. Javiera Arce, como siempre, atinada ahí, poniendo los puntos sobre las íes. Y a Alondra Arellano, le encantó a la gente tu participación. Así que vamos a seguir adelante. La más joven de las presidentas de los partidos. Nos encanta que las mujeres jóvenes entren en la política, den su opinión, den su mirada y aparezcan. Para eso está este programa también. Así que muchas gracias a todas y todos los que nos acompañamos. Seguimos siendo Trending Topic, así que ahí siempre dando la pelea también todos los domingos. Vamos a seguir con este programa. Esa es la idea, que aprendamos juntas, que opinemos, que miremos la realidad y demostremos que las mujeres tenemos siempre una opinión importante, y vamos a seguir dando la lucha para que eso sea así. Un abrazo a todas, que estén muy bien. Un abrazo a todas y todos los que nos vieron. Chau, 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 chau. Chau, gracias.